No vas a fijar que esté grabando. Vamos a tener la mano y tratar de determinar nuestra misión. Hay, ¿verdad?, en el proyector, en la parte de atrás del mañana, la televisión, el televisor. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, las maneras en que se van a realizar nuestra misión. ¿Qué manera vamos a estar llevando a cabo? Yo quiero, hermano, que todos están aquí, podamos tener esa visión y esa misión. ¿Cómo ganar almas para Cristo? Nuestra visión, ¿verdad? Un poquito más, nuestra misión. Misión ya vimos, ¿verdad? Que tenemos que ganar la gente, que vamos a invertir, ¿verdad? Lo que sea, vamos, nos está trayendo Dios aquí. Pero vamos a estar viendo la primera parte de nuestra misión. Creemos que, ¿verdad?, el hacer discípulo es nuestra vida vital, ¿verdad? Pero después vamos a ver la siguiente gráfica. La siguiente gráfica. La siguiente gráfica. Ya leímos esa cinta también, el libro de Mateo. El siguiente, ahora sí. ¿Verdad? La manera de realizarlo ahí exactamente, de realizar lo que Jesús pide. En el libro de Mateo que habíamos leído anteriormente, nos decía y nos da un mandamiento de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos significa, ¿verdad?, que hay que hacer algo. Cuando le dice la mamá, el papá, ve y tráeme esto a la cocina, hija, ¿será una opción o una petición? Es una petición. Una petición, ¿verdad? Pero a manera de orden. No dice, si quieres. Jesús nunca dijo, si quieren, vayan por el mundo. Jesús a todos los que estaban ya salvos, a los que habían aceptado a Cristo en su corazón, le dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no solamente les pidió al final de la vida, hermano, humana que vivía aquí, sino vemos, hermano, que en el libro de Lucas, como también nosotros el Evangelio nos narra, que Jesús, hermano, cuando fue el tiempo para ministrar, dice que se le dio un libro, el libro de Isaías. Anteriormente no era como tenemos ahorita en la Biblia, eran rollos, pergaminos envueltos, rollos envueltos, y estaba desde 700 años aproximadamente antes escrito lo que Jesús iba a venir a hacer, su misión a la tierra. Iba a ser un trabajo, para que me entienda, misión significa trabajo, trabajar. Y vemos, hermano, que el libro de Lucas nos narra muy bien, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, estaba sobre Cristo. Pero también nos habla, hermanos, que por cuanto, hermano, Dios lo había ungido, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos quiere ungir? En la mañana estamos hablando, hermano, acerca de las bendiciones de recibir la promesa del Espíritu Santo, el bautismo, la unción. Y vemos aquí que Jesús comienza a describir para qué Dios, hermano, nos vino a mostrar, o Cristo nos vino a mostrar el ungimiento y nos muestra la misión. Número uno dice, ¿verdad?, que lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, para dar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. No significa dar malas noticias. Hermanos que estamos aquí en la iglesia, cuando vayamos a alguna casa, con tu familia, con tus hijos, hermano, Dios nos manda no a dar malos reportes, no a hablar mal, hermano, sino a dar buenas nuevas, especialmente a la gente que no tiene Cristo en su corazón. Porque si nos encuentra, hermano, viendo y hablando mal, criticando unos con otros o dando cosas negativas, hermano, ¿usted cree que esa persona se va a convertir? No. Nosotros estaremos cerrando las puertas del Evangelio a la familia, a la comunidad, al mundo. Por eso la gente no se quiere convertir. Ahorita en la actualidad, hermano, les decía, hermanos, no solamente Canadá, si hicieran un examen, hermano, y una estadística de Estados Unidos, hermano, no sería ni el 50%, hermano, de la gente verdaderamente cristiana que vive la palabra del Señor. Usted si observa, hermanos, hace algunos años, hermano, se formó una ley en California, donde se le da privilegios, hermano, a los homosexuales y a las mujeres, hombres con hombres casarse, ¿verdad?, mujeres con mujeres casarse. Y, hermano, la primera opción no pasó por una mínima diferencia. Volvieron, hermano, este grupo de personas, hermano, y ahora ya está la ley en regla. ¿Qué significa esto, hermanos? Que, hermano, los votantes
Hermano, son menos del 50%, no importando la religión que profesen, hermano. Estamos por debajo, ahora se aprobó esa, hermanos, esa ley, ese pecado, ¿verdad? Porque es un pecado, ¿sabían? Amén. Jesús habla muy bien sobre los pecados. ¿Los borrachos entrarán al reino de Dios? No. ¿Es un pecado? Sí. Sí. ¿Los drogadictos será un pecado? Sí. 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 ¿El mentiroso será un pecado? Sí. Sí. ¿Los homosexuales serán pecado? Sí. También dice la Biblia eso. Ahora, ¿sabe cómo maneja, hermanos? ¿Hasta dónde se ha extendido el gobierno? Porque han sacado las buenas nuevas del Evangelio, la Biblia, de la vida, de la familia, de las escuelas, bueno, de cualquier lugar. Falta que ya no quieran, hermano, que prediquemos la palabra del Señor en las iglesias. Pero, hermano, no permitiremos eso. ¿Por qué? Porque no se ha establecido aquí. Pero también, hermano, hermana, Dios no quiere que tú permitas que tus hijos tengan una opción. Ahora, ¿sabe cómo dicen para el pecado? Es una opción del tipo de vida que tú quieras vivir. Anteriormente, hermanos, era muy raro que la gente, los papás, dijeran a tu hijo, bueno, ahí escoge cuando tú quieras la religión o si quieres buscar al Señor. Pero sabe, hermano, que anteriormente también hacían personas que decían, hijo, tú decides si buscas a Dios o no. Mal consejo. Amén. Porque se imagina, hermano, los niños chiquititos le dieron la opción a usted si quieres buscar a Dios. Por eso la juventud, hermanos, ahorita anda en drogas, en pandillas, hermano, pero constantemente anda pasando, hermano, ¿por qué? Porque sucedió un desastre, sucedió una persona fugitiva o alguien anda persiguiendo. Eso significa, hermano, que la gente no tiene valores morales, pero no solamente valores morales, porque aún la gente sin Dios tiene valores morales. Pero, hermano, los valores espirituales, los valores de Dios, no tienen en la vida. ¿Por qué se aprobó, hermanos, ese edicto? Porque, hermanos, la iglesia ha parado, el papá, la mamá han parado, los jóvenes han parado, aún los niños han parado, hermano, ¿de qué? De dar las buenas nuevas. Pero Jesús se paró en medio de una generación de religiosidad. Fíjese, la religión nos salva. Para que, hermano, podamos entender, mi religión, hermano, Jesús no vino a predicar ninguna religión, vino a predicar a Él, la palabra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otras palabras, una relación personal con Dios. Por eso los religiosos, hermanos, dice aquí que se metía, hermanos, a las sinagogas. Una sinagoga era el lugar donde se enseñaba la palabra. El templo era otro lugar donde se iba y se adoraba a Dios. La sinagoga era solamente puro estudio, pura enseñanza. Y ahí estaban los más hombres, hermano, estudiados, capacitados, preparados en el Antiguo Testamento. Pero, hermano, cuando viene Cristo Jesús, hermano, entraba y desde aún dice la Biblia que desde 12 años se quedaban toda la gente maravillada de 12 años predicando a Jesús, hermano, y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Ahora ya tenía más 30 años alrededor, hermano, de 30 años, y se metía y toda la gente se quedaba maravillada y reconocían su testimonio. Hoy preguntémosle a nuestros hijos de 12 años cuántos versículos de la Biblia saben. Y van a decir, no sé. Y le pregunta el papá, papá, a ver, dime tú un versículo. Pues tampoco sé. Y le pregunta a la mamá, hijo, pues nada más sé, Dios es amor. Y ni completo, porque así no es verdad. Se imagina, hermano, ¿dónde están los padres, las madres, los hijos, nuestra sociedad, hermano? No estamos organizando. Jesús vino a dar buenas nuevas. Ahora, cuando se para aquí, hermano, comienza a mostrarnos la misión, dar el evangelio. En otras palabras, hermano, creemos, hermano, que la manera de realizarlo es de la manera que Cristo lo hizo, evangelizando al perdido. Diga, evangelizando al perdido. ¿Quién está perdido? ¿No es el que se pierde en la ciudad? ¿No es el que se pierde en Moreno Valle? Yo seguido me perdí en Moreno Valle, manejando y decía, ay, jole, iba para la Sound Club, ¿verdad? Para la Costco y andaba por otro lado, híjole, ando del otro lado del freeway. No es perderse de esa forma, es perderse, hermano, es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Perderse en el mundo. Ahora, ¿sabe cómo le hace la gente? Bueno, vamos a disfrutar del baile, vamos a disfrutar de los deleites, vamos a disfrutar, hermano, de los convivios, ¿verdad? Sin Dios. Ahora, no están mal los convivios, pero tiene que estar Cristo en un convivio. Amén. A mí me gusta estar, hermano, en los convivios. Yo quiero hablar hoy con la juventud, con nuestros jóvenes, nuestra iglesia, hermano, y, hermanos, animarlos, motivarlos, que busquen de Dios, pero, hermano, de su forma, hermano, una forma en la cual ellos puedan tener, hermano, un acceso a la presencia de Dios y puedan ver, hermano, que es muy diferente, hermanos, la religión, decir, bueno, voy a la iglesia, voy a morir, no, es mucho más que eso, es una bendición, un gozo, algo que transforma a la gente.
¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Amén, aleluya. ¿Qué vamos a hacer, hermano, si nosotros nos seguimos así, acomodándonos a no salir a ganar la gente para Cristo? No tenemos que organizar, pero hermanos, estamos organizando, hermano, para salir al parque, por las calles, hermano, y agarrar una voz y decir, en el nombre de Jesús, arrepiéntete, viene a Cristo, invitar a gente. Qué bonito, hermano, que la hermana, ¿verdad?, la hermana Siria o algunas hermanas están invitando gente, porque ¿sabe qué? Estamos haciendo y cumpliendo la misión, no del pastor, no de la iglesia, la misión, sino la misión de nuestro Señor Jesucristo. El día que tú pares de decir, ya no quiero invitarlo porque no quieren venir, ¿sabes qué tienes, hermanos? ¿Sabes qué estamos haciendo? Una visión corta. Amén. Hay 3,000 personas en Riverside. Yo quiero preguntarte, ¿hemos invitado a las 3,000 personas a la iglesia? No. Entonces, ¿qué es? Flojera. Pereza. No puedo. O no estoy. Ahora, hermano, quiero decirle algo. Ustedes conocen al hermano David Guerrero. El hermano es de Guerrero, también se pide Guerrero. Él, hermano, aceptó a Cristo, no tiene mucho. Tenía un problema, como mucha gente está atada. Un problema de vicio. Pero, hermanos, nosotros no tenemos un programa así donde ayuda a la gente drogadicta. Pero yo conozco al pastor y a la iglesia Alcance Victoria. Ahora, hermanos, lo vi, lo fui a visitar, me llamó y me dijo, hermano, pastor, aquí estoy, yo voy a ver quién está ahí con ustedes. Dije, bueno, yo me gustaría. Y cuando me dijo, ¿por qué no tienen ustedes, hermano, por qué no tenemos en nuestra iglesia esto? Porque no tenemos una casa, no tenemos dinero, pero también no tenemos la gente. El pastor no está al frente de la casa de los hermanos de casa de recuperación. Hay casa para hombres, tienen dos casas en Riverside. Y otras, hermanos, de mujeres no hay en Riverside. Y yo, hermanos, mientras estaba esperando al hermano David, porque estaba bañando el día sábado, el día de ayer, estaba esperando, estaba platicando con un hermano y le dije, hermano, pero ¿dónde están las mujeres? Las mujeres son más duras, me dijo. Las que andan en drogas son más duras. No quieren venir. Pero las mandamos, las pocas que hay, las mandamos a San Bernardino y las otras hasta Santana. Mientras, ¿verdad?, me platicaba el hermano cómo es el proceso. Quiere decir, hermanos, cuando tengo una persona en ese lugar, para mí es el mejor lugar, porque ahí no cobran. Amén. Gloria a Dios, amén. Pero sí los ponen a buscar de Dios. Yo conozco otros programas, hermano, donde cobran, e inclusive hay programas como el Team Challenge, donde se le pide ayuda al gobierno porque tienen que calificar. Se tiene que tener un estatus legal bien. Pero ahí, hermanos, aunque no tenga un estatus legal bien, ahí los aceptan. Ahora, el deseo de ellos es que quiera la persona venderse al programa por su propia voluntad. Amén. Mientras llegué, hermano, me explicó, hay una regla. ¿Sabe que en todo lugar y en cada casa debe de haber reglas? Amén. ¿En la iglesia debe de haber reglas? Amén. Entonces no se moleste, hermano, ¿verdad? Si un día su papá le dice, hijo, quiero que llegues a la 1 de la mañana, ¿será una regla? No. Esa es una mala regla. Si usted le dice, estírate más a la 1 de la mañana, no, hermano. ¿Sabe qué hora me dejaron entrar a mi casa? Bueno, mi mamá, como que no me ponía a ver, me decía, hijo, no quiero que llegue tarde. Pero yo estuve estudiando, hermanos, en diferentes lugares, me decían, a las 10 de la noche se cierran las puertas de esta casa. Y, tío, pero vengo del camino. Yo a veces, hermano, llegaba a las 10, 15, y decía, bueno, cuando sea así, tienes esa excusa, pero no más, te voy a esperar. Un día llegué, pasado de esas horas, cerré la puerta y dije, ahora sí. ¿A dónde voy a quedar? ¿A dónde voy a dormir? ¿Por eso qué hace la juventud en Estados Unidos? Somos tan amplios en dar, hermano, reglas. Bueno, ya la quebró, bueno, una hora más, bueno, otra más, y no llega. Amén. Lo mismo la esposa, lo mismo la esposa, lo mismo los hijos, hermano. Pero, hermanos, en ese lugar hay reglas. Me pidió un hermano, hermano, ¿me puedes dar unos dinero para comprar esto y esto otro? Me pidió para algo bueno, pero me quedé pensando, no, yo tengo que ir a pedir información, porque yo de buena manera quiero darle al hermano, porque me pidió para algo, no tiene jabón, se lo presta alguien más. Ajá. Los que están ahí le dicen, te lo presto. Estaba cautivo, había sido salvo, aceptó a Cristo, pero no había sido liberado, como mucha gente no ha sido liberada de muchas cosas. Amén.
del espíritu o la actitud de las costumbres estar tomado. Y algunos como nosotros, según nos acostumbramos, mira este borracho. ¿Qué sabes tú, hermano? Nunca has vivido esa vida. Y todavía aquí, hermano, vemos personas atadas, hermano, a otras cosas peores que no se ven. Pero, hermano, por lo menos él se ve que anda ahí. Ahora, cuando llegó ahí, hermanos, algo pasó. Amén. Llegó el hermano, explicó, y le dije, mira, hijo, yo le digo hijo. A los hermanos de la iglesia, ahora casi la mayoría, les digo hijos, no se vayan a sentir mal. Bueno, este es mi papá, ¿no? Así les digo a todos, ¿verdad? A los muchachos, ¿verdad? A los que son menores o a los que aceptan a Cristo aquí en la iglesia, digo hijo, hija, porque realmente Dios, ¿verdad?, permitió tener esa bendición. Amén. Que haya nacido aquí en la iglesia. Amén. Hijo, no te puedo dar. Si quiero, pero tengo que pedir información. Ahora, ¿por qué no se lo voy a dar o por qué hay reglas ahí, hermano? Porque uno todavía, ellos tienen todavía la tentación, no vencen esa tentación. Y si traen un dinero, cuando se van por ahí, en vez de tomar agua o algo, se lo echan de qué? De vicio. ¿Ayudé o estorbé? Ayudó. Mi voluntad, mi deseo quiso ayudar, pero a él le provocó una tentación. Traigo aquí dinero. Ahí en ese lugar, hermano, no se permite que las personas, la familia, reciban llamadas, ni sus propias esposas. Y algunos dirán, qué crueles. Pero ¿saben por qué, hermanos? Me explicaba el hermano mientras llegaba David. Me decía, muchas veces llaman a la semana o tres semanas. Esposo, mira que tengo este problema, los hijos tienen este problema, no me alcanza para la renta, no me alcanza para esto, otro. Y el hombre que quiere recuperarse, ¿sabe qué va a hacer? Desesperarse. Hijo de mi familia me necesita. Ya tengo tres semanas sin tomar. Ya le hago y se sale. Deja el programa. Y lo que pasó después, se puso peor. Ayudó. La mamá, dije, la esposa quería desahogarse porque se estaban viviendo los problemas, pero no fue el tiempo de Dios que cumpliera el programa, porque no estaba preparado. Se fue peor y después tuvo que regresar. Y mi hermano, escuché, dije, qué buen programa. Ahora, cuando ya tienen un tiempo, los ponen a trabajar. A los que están ahí, digo, qué bueno, ¿verdad?, para que puedan trabajar, para que puedan suplir sus necesidades. ¿Cuántos hijos de familia, cuántos esposos o esposas no suplen para su hogar? Viven de lo que alguien más haga. Jóvenes que tienen que trabajar y ganar, van a colaborar. Mamá, no permitas eso. Este hombre, hermanos, David, se encontraba en ese problema. Pero, hermanos, llegó y me dijo, me está yendo bien, leo la Biblia, me pueden leer la Biblia, voy a los servicios. Digo, qué bueno. Antes, de vez en cuando, venía a la iglesia. Ahora, tiene que ir a la iglesia porque quiere cambiar, quiere dejar el vicio. Digo, pero quiero nomás durar unos tres. O me decía cuatro, ahora ya le voy a tres. Bueno, dos. Dije, no, hijo, cumple. Son 9 meses o un año. O cuando te diga el pastor o el encargado que está listo, está listo. Gloria a Dios. Pero me sorprendió algo. Y al punto que quiero llegar es este. Él no tiene ni 2 meses de convertida. Gloria. Y ya lo sacaron a aquel lugar a repartir tratados. Gloria al Señor. Ahora anda con corbata. Los que vienen aquí a dirigirlo y dicen, bueno, pues y nuestra iglesia, ¿por qué no se ponen corbata o por lo menos traje? Ahora anda con corbata. Dice, nunca hubiese usado una corbata. Ahora me la pongo. Dije, pero tienes, no, aquí me dan. Oh, aquí te dice también. Te dan de comer, te dan en casa. Pero todavía no pueden trabajar en la obra del Señor. Como él, en verdad, ya está superando, no estaba tan arraigado a la verdad, a la tradición. Si no pueden, verdad, los que llegan ahí, verdad, todavía no medios, ¿cómo le dijeron? Porque se entiende mal. Medios mal de la droga, efectos del alcoholismo. Ajá. No lo sacan, luego tienen hasta que se llegan y están recuperados. Pero como él ya ha comenzado, verdad, y lo sacaron, digo, oh, qué bueno. Ya dije, me da gusto porque ya te sacaron a la iglesia. Pero como no sé mucho, nada más le doy un papelito. Hermano, ¿será difícil dar un papelito? No. Invitación de la iglesia, decirle, te invito a mi iglesia. Aquí está la dirección. De verdad. Y uno lo lee y dice, mira, aquí este papel dice esto y esto otro. Pero ¿cuántos en la iglesia? No salgo porque no estoy preparado. Me van a preguntar y qué les voy a contestar.
por la verdad que eres nuevo, pero que aunque eres nuevo, Cristo transformó tu vida y pasó algo en tu vida. Amén. Cuéntale lo Amén. Que te está pasando en tu vida y eso será la diferencia. O si mira, aquí está, y por eso, ¿verdad? Alguien más va a acompañar a otra persona nueva, va a decir, mira, yo te quiero explicar el plan de salvación. Amén. Hermano, pero hoy nos ponemos tantas excusas. Está caliente, es hot, es cold, es raining, está lloviendo. Está, hermanos, ¿qué clase de hombres somos o mujeres? Jesús dijo, me quiero para dar buenas nuevas de salvación. Amén. Si la iglesia, hermano, se olvida de esto, nos olvidamos de esto, hermano, entonces, hermano, seremos más gráficas de decadencia en el evangelio, en el país donde hemos llegado, un país que se formó, hermano, con gente que venía de Inglaterra trayendo en su corazón una libertad de expresión, de, hermano, de conocer y de predicar y de hablar de Dios. Cuando en Inglaterra se prohibía, en Alemania se prohibía el evangelio, y vinieron huyendo porque se mataba a los cristianos allá, y vinieron aquí, hermano, para establecer una relación, o ellos una religión, pero hablar de Cristo era su motivo de estar aquí en este lugar, hermano. Y ahora, donde transportaban, hermanos, muchos evangelistas, muchos misioneros a otros países, Estados Unidos, hermano, ahora gente de otros países está viniendo a evangelizarnos. Amén. A despertarnos, porque ya ni siquiera un amén, una gloria a Dios, venimos a la iglesia, ahora ya hay iglesia y muy pocos quieren venir. Y a veces estamos aquí y después, ya no quiero ir. ¿Qué está pasando, hermano? Está viniendo Dios a la gente que está de allá, hermanos, más bien está trayendo, cuando, hermano, tendría que ser al revés, más y más y más. Estados Unidos, hermano, está en decadencia, era la potencia más grande solventemente, hermano, pero ahora no es la potencia más solvente. No es solamente, hermanos, en la economía donde está yendo mal, hoy hay falta de trabajo, pero ¿sabe por qué? Porque lo espiritual se ha olvidado, hermano, y esto afecta a la familia, a la religión, hermano, se aumenta, pero también, hermano, la falta de trabajo. Cuando hay un Dios y Dios está en esa nación, dice la Biblia, hermano, que Dios va a prosperar a ese pueblo y será de admiración y de respeto, y la gente sabrá que un Dios vivo y poderoso cuando se habla el evangelio de Cristo. Amén. Quisiéramos, hermano, ir siguiendo pobres y limitados, no, pero hermanos, espiritualmente se depende la bendición, depende para que podamos ser bendecidos. Jesús vino a decirnos cómo la forma, evangelizando al perdido, entrenando a cada convertido. Tenemos que entrenarlo. El hermano está diciendo ahí y le están entrenando. Yo digo, ¿por qué la gente no quiere venir a la iglesia, a la escuela dominical, a las 10 de la mañana y 10 y media se comienza el estudio? Llegamos hasta las 11 y media. ¿Usted cree que vamos a aprender? Para los que saben, ya tenían que estar haciendo la labor de maestros o de maestras. Amén. Pero está tomando la cama. Gloria a Dios. Está tomando otras cosas, hermano, que mejor no. Tanta hora. Jesús enseñaba. ¿A quién le gusta, hermanos, la enseñanza? Amén. Pero aunque no te guste, tenemos que estudiar. Amén. Yo les decía a los jóvenes cuando el hermano estaba yendo a las escuelas, ya fuera a la junior, o fuera a la high school, o fuera a la elemental, especialmente a la junior, le decía, ¿te gustaría en un año ganar 30 mil dólares? ¡Ay, sí, sí se me gustaría! 30 mil, ¿quién no quiere? Pues decían, bueno, esto lo vas a ganar si terminas la high school. Eso es lo que ganan. ¿Sabes dónde? ¿Qué pide McDonald's para que vayan a aplicar? La high school. O sea, los que no tienen, ¿verdad? Tenemos, los que tenemos menos, o los que tienen menos, pues tienen menos opciones de aplicar. Es decir, no tienen preparación mejor este. Y cuando decía así, me voy a estudiar. ¿Y quieren trabajar en McDonald's? No, yo quiero en otro lugar. Entonces nada más van a poder agarrar ese. Ahora, ¿le gustaría ganar al año más de 100 mil dólares? Sí. Sí, sí. 100 mil dólares. Tienen que ir y terminar la universidad. ¿Sabe, hermano, qué hacemos muchos latinos? Y le decía a la gente, hermano, quítese en su mente que diga, con que mi hijo termine la high school, ya me doy por bendecido, por satisfecho. ¿Qué están diciendo? Quiero que sea de la gente que gana menos. ¿Y sabes dónde viene esa enseñanza? ¿De la boca de los papás o de los adultos? Algunos dicen, pero ¿cuánto hay que pagar? Hermanos, se gastan como 50 mil dólares por una carrera.
de la universidad. Híjole, es mucho dinero, ¿cuándo lo pago? Para nosotros que ganamos el mínimo, ¿cuándo? Pues mucho. Pero los jóvenes que se meten a la universidad, si ganan 100 mil en un año, ¿cuánto creen que lo van a pagar? En un año, si quisieran ellos, totalmente lo liquidan. Y con menos intereses. Le decía a uno, hermanos, pero hermanos, estamos perdiendo el deseo de estudiar, no solamente lo secular, sino también la palabra del Señor. Dice la Biblia, mi pueblo muere o perece por falta de conocimiento. En otras palabras, por falta de meterse a leer la Biblia diariamente. Un verso de memoria, hermano, seríamos la diferencia. Que alguien nos dijera, mira, vamos a mentir. Oh no, la Biblia dice, los mandamientos. No solamente quitaron los 10 mandamientos, hermano, de las escuelas, quitaron toda la palabra del Señor de la casa, de los hogares, pero nunca vamos a permitir que en nuestra casa, aunque la iglesia, perdón, aunque la escuela no se hable de Dios, en nuestra casa se tiene que hablar de la palabra del Señor. Y en la iglesia se debe de hablar la palabra del Señor. Les guste o no les guste. El día que digan, no pueden predicar, como decían los apóstoles, seguiremos predicando aunque nos metan a la cárcel. Amén. A Dios obedeceremos. Ahí es cuando sí se aplica la palabra obedecer. Pero sabes, hermano, muchas personas dicen, no me obedezco al pastor porque a Dios solamente obedezco. Rebeldes. Amén. A los niños también, no me obedezco a mis papás porque solamente a mis hijos, o yo solo me mando. Rebeldes. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Pero cuando dicen, no hables de Dios, yo a Dios obedeceré. Amén. Que dicen, no hagas esto, a Dios le voy a decir. Jesús fue ungido, hermanos, y toda la gente se sorprendía. Hermano, Dios quiere que también tu vida sea de sorpresión para las personas. Hermano, algo me pasó en mi vida, hermanos, les voy a decir, no para vanagloria, sino algo pasó. Tengo familiares preparados, profesionistas, y un día me escucharon hablar de la palabra del Señor, pues yo hablaba con ellos solamente, o predicaba, pero casi siempre con ellos hablaba.